Comisión Nacional del Agua. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa que el frente, ese frente frío número 4, ha perdido intensidad, ahora está sobre la península de Yucatán, es un frente estacionario, pero sigue manteniendo un área muy inestable sobre la península, en donde aprovechando toda esa nubosidad que viene del mar Caribe, formará algunos nublados con precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Por otro lado, sigue ese afluente de nubosidad que viene desde el Pacífico y que llega estrictamente a lo que es el sureste mexicano, en donde esperaremos algunas precipitaciones de moderadas a fuertes que vendrán acompañadas de actividad eléctrica. También se ve la presencia de la masa de aire frío que viene impulsando y que generó de hecho al frente y que será dominante sobre los estados del norte y parte del centro de la República Mexicana, en donde la humedad se reduce notablemente. Esperaremos alguna lluvia muy ligera y dispersa en el oriente de Michoacán, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, incluso aquí en la capital de la República Mexicana, muy dispersa, pero sí moderada será en Guerrero y en el estado de Oaxaca. El norte, todo el norte del país dominado totalmente por la masa de aire frío, seco el ambiente, la mañana más fresca, un poco de viento y las temperaturas. Bueno, pues las temperaturas siguen allá en el noroeste de la República Mexicana, en Sonora, sin ir más lejos, allá en el Orégano, 43.5 de temperatura máxima, que fue la más elevada en el territorio en las últimas horas. Y aquí en la capital del país, este mismo miércoles, esperamos una temperatura máxima que pueda oscilar entre los 22 y los 24 grados Celsius. La mañana más fresca que en días pasados, 11, 12 grados de temperatura mínima. Y el cielo medio nublado, de hecho será despejado, medio nublado, soleado, y por la tarde ocasionalmente algo de precipitación, que será así, ligera y realmente dispersa. Es lo más importante. Síganos por Twitter, @huracanconagua. Comisión Nacional del Agua.